dispongamos a abrir nuestro corazón para que Dios derrame en nosotros su Santo Espíritu. Y como dice la oración correcta, repita hoy en nosotros las mismas maravillas que realizó entonces y podamos anunciar la alegría del Evangelio. También hoy vamos a orar por los difuntos de la familia Acosta Canales y de forma muy especial vamos a orar por nuestra hermandad de resucitados, que hoy es un día cumple de ellos, que todo el tiempo de Pascua celebrar el Pentecostés, celebrar que el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y todo nuestro ser, y Él va a mover a toda nuestra hermandad, a toda nuestra comunidad, a cada uno de nosotros, a nuestra familia, el Espíritu se va a derramar en nosotros con toda su fuerza. Y ahora, comunidad, pidamos perdón a Dios Padre por las veces que ponemos tanto la oración de Dios en nuestra vida. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado por el pensamiento, palabra, obra y acción, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios por el Señor. Dios Padre, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos. Amén. Let's go.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todo. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos venido de un solo Espíritu. Alabado sea Dios. Thank you.
En vez de
la figura de María y la figura de Pedro. Nosotros le diríamos hoy la figura del Papa, que va a, o sea, es como restaurar toda la iglesia, hacer un comunión con el Papa. Ayer fue muy bonito porque éramos conductores de santuario, conductores de sitio. No sé si estuviste viendo, pero el rosario para venir por el fin de esta pandemia y eso no, allí en el Vaticano, junto a la Junta de la Virgen de Lourdes, dentro del Vaticano. Y entonces el Papa dirigió eso y pidió a toda la iglesia que se uniera a este rosario por el fin de la pandemia. Todos en torno al Papa. Pero después, respecto al Papa, ¿qué es lo que ocurre ahí? Ocurre algo, dice que todos se llenaron del Espíritu. Eran, y además lo va a decir San Pablo, es un solo Espíritu. Hay muchos carismas, pero un solo Espíritu. Un solo Espíritu unido a San Pedro. Entonces, es como decir también nosotros, para esto, en nuestra iglesia local, ¿cómo lo hacemos? En comunión con nuestro Espíritu. ¿Cómo lo hacemos nosotros en nuestra parroquia? En comunión con los sacerdotes, que son los pastores, pues, o sea, el ministerio que tiene, el gobierno de la iglesia. Entonces, hay dos cosas. Una es la comunión que crea la vida de oración, en torno a María, y por otro lado, la comunión entre los hermanos guiados por el Papa. Estas dos cosas son necesarias para respirar un aire puro en la iglesia. Porque la iglesia es un ministerio de comunión para la misión universal. Y esto se va a dar en el cenáculo hoy. Es precioso porque al celebrar nosotros y tener nuestra imagen de Cristo resucitado, es que Cristo resucitado se aparece y dice: recibiste el Espíritu Santo y el Rúa, ¿no? El aire, ¿no? Y infundió el aire y le dio, y dice, y perdonar los pecados. Y aquello que se lo perdoné y te ha perdonado. Y qué maravilla, como es como un pentecostés que se da en el cenáculo. Estaban con miedo, estaban con miedo, mucho miedo, hay mucho miedo para muchas cosas. Miedo a coronavirus, miedo a tantas cosas que nos paralizan, los miedos paralizan. Y ellos reciben, necesitamos todo ese aire del Espíritu. Por eso yo hoy tengo que dar gracias a la hermandad, y a la Junta de Gobierno, porque sé que soy persona muy trabajadora, que tenéis unos trabajos que estáis muchas horas y después os habéis sacrificado, pues llevando la hermandad para la hermandad. Eso es un espíritu de sacrificio y de entrega, que necesitamos mucho la ayuda de Dios y el aire del Espíritu para decir: a pesar de todo, Señor, aquí estamos para adelante, para manifestar a todo el pueblo de San Fernando, a todo San Fernando, que Cristo está vivo y está resucitado, y que Él nos infunde su Espíritu en nuestro corazón. Y damos a nuestra Madre que ella haga de nosotros una hermandad orante, una Padre.
defender cuando hay un problema. Thank you.
Thank you.
Santa María la Virgen, Madre de Dios, San José, Dios.
Oh, Dios.